El iPod Classic es categorizada como un dispositivo de música portátil, que entre otras cosas reproduce archivos de música como MP3. La música no se guarda en forma analógica, sino se guarda en formato digital. Comercializado por Apple Incorporation, es la insignia de la familia Apple iPod. Dotado de 80 o 160 GB de capacidad, el iPod Classic ofrece espacio de sobra para tus canciones y videos. Además, ofrece hasta 40 horas de reproducción de sonido. Alberga hasta 20.000 o 40.000 canciones. Visualiza y almacena hasta 25.000 fotos visibles en el iPod. Este iPod fue presentado en septiembre del 2007. Otra característica resaltante es que este iPod ya funciona con el sistema operativo Linux. El nuevo iPod Mini, disponible en Mac y Windows, incluye las mejores presentaciones del iPod y en un diseño de solo 103 gramos de peso y un tamaño más pequeño que las mayorías de teléfonos móviles. Con una carcasa de aluminio anodizado, el iPod Mini funciona hasta 18 horas con una única carga de batería y sus 4 GB te permiten almacenar hasta 1000 canciones disponibles. También en versiones de 6, los colores de la carcasa del iPod Mini son intensos que versiones original. El iPod Mini disponible en 5 colores con 8 de autonomía y 4 de capacidad. iPod Shuffle, fabricante, iPlayer INC tipo, reproductor de audio digital, conectividad USB 2.0, disponible desde el 11 de enero del 2005, sistema operativo 1.0.4, soporte, memoria flash, 512 MB, 1 GB y 2 GB, entrada, Cleanwell. Fue anunciado el 11 de enero de 2005. Disponibles en sus dos modelos, 1 giga y 2 gigas. Características generales. Diseñado para que se le pueda añadir fácilmente una selección de canciones y reproducirlas en un orden aleatorio. No dispone de pantalla ni funciones de manejo de listas de reproducción, ni juegos, ni libreta de direcciones, ni calendario. Accesorios. iPlayer ofrece una gran variedad de accesorios para el iPod Shuffle, como brazaletes y cinturones, una carcasa deportiva que protege el iPod Shuffle de los elementos. Super iPod Shuffle. La compañía taiwanesa LuxPro lanzó el Super Shuffle, muy similar estéticamente al iPod Shuffle, que incluye un grabador de voz y sintonizador de FM, y es ligeramente más grueso. iPlayer intentó evitar que el Super Shuffle fuera mostrado, aumentando la presión legal sobre LuxPro. El iPod Nano con memoria flash en lugar del disco duro, con pantalla a color de 2, 4 y 8 GB, en colores rosa, negro, verde, azul y plata. Este producto sustituye al iPod Mini con menor tamaño y peso.
de 9 por 4 y 69 centímetros y 42 gramos, con un diseño más delgado, con pantalla de 176 por 132 píxeles. iPod Nano de 8 y 4 GB plateado, con cuerpo más ancho y más bajo, 7 centímetros de altura y 5,25 centímetros de ancho y 65 centímetros de fondo, capacidad de reproducción de video y música digital, incluye con cronómetro y una función de reloj, múltiples zonas horarias, puede almacenar cerca de 700 fotos. El iPod Touch, fabricante Apple, el tipo de reproductor de audio digital, la conectividad que tiene el iPod Touch es Wi-Fi. El iPod Touch es disponible desde 13 de septiembre de 2007. Tiene el sistema operativo versión adaptada de Mac OS X, actualmente firmware 2.0. La alimentación batería es recargable de iones de litio. La unidad central de procesamiento que tiene es de 412 MHz. La memoria flash tiene 8 GB a 16 GB, 32 GB. Dimensiones y peso: alto 110 mm, ancho 61.8 mm, fondo 8 mm, peso 120 gramos. Pantalla panorámica táctil de 3.5 pulgadas en diagonal. Las especificaciones de la pantalla van de acuerdo al sitio de web de Apple. El material de la pantalla es cristal mineral. Tamaño de la pantalla es 89 milímetros. Resolución de la pantalla 480 por 320 píxeles. 163 puntos por pulgada. Al método del ingreso, interfaz multitoque de la pantalla, almacenamiento unidad flash de 8 a 16 a 32 gigabytes, almacena hasta 10.000 a 20.000 fotos visible en el iPod, guarda hasta 10 o 20 horas de video, memoria RAM tiene 120 megabytes, batería recargable de iones de litio integrada. Autonomía de iPod: tiene reproduciendo sonido hasta 22 horas cuando está completamente cargado. No, no está.